De acuerdo con su etimología, deporte proviene del latín deportare, que significa divertirse. Se podría decir entonces que no hay ser humano que no haya practicado algún deporte en su vida, ya sea ocasionalmente para recrearse o como una disciplina autoimpuesta en el ámbito amateur o profesional. En cualquiera de los casos, el juego necesita de normas para ejecutarse, desde la cascarita pactada entre los chicos del barrio hasta las ligas de complejo funcionamiento, requieren reglas y arbitrajes para observar que las competencias adquieran transparencia y legalidad. Desde la antigüedad, los chinos, los griegos e inclusive los antiguos mexicanos con su juego de pelota establecieron códigos para sus certámenes. En la era moderna, fue a partir de la realización de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, en Grecia, en 1896, cuando empiezan a constituirse federaciones deportivas que necesitaron reglamentar su funcionamiento. Posteriormente, a la par del avance del siglo XX, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el deporte se desarrolló hasta el punto de convertirse en industria a través de la profesionalización de los atletas. Tal industria demandó mayor regularización para el cumplimiento de las justas a nivel local e internacional, abriendo la brecha para que el derecho se relacionara íntimamente con él. En la actualidad, ninguna asociación deportiva prescinde de un despacho jurídico para su cabal funcionamiento, de allí que el derecho deportivo cubra una gran relevancia para la industria deportiva. De esta manera, podemos definir a esta rama de la ciencia jurídica como al conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en relación con la organización y práctica del deporte. Y, en ese sentido, es una materia multidisciplinaria. Toca los terrenos del derecho laboral cuando regula la situación de los deportistas como asalariados. Acude al derecho mercantil para sustentar los mecanismos de patrocinio de los clubes y deportistas. Se vale del derecho fiscal para vigilar el correcto pago de impuestos tras las pingües ganancias que esta industria tiene. Y se auxilia del derecho penal para dictaminar los casos de amaño y dopaje en las competencias. Pero más importantes que los anteriores lazos del deporte con el ejercicio normativo son los preceptos legislativos que conciben al deporte como un derecho. En México, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de todos. No obstante, según la Encuesta Nacional de Cultura Física y Deporte, solo 30% de los mexicanos practican algún deporte. En un momento en que la obesidad es considerada una epidemia, quizás sea necesario trabajar más para ejecutar ese valioso producto del derecho deportivo, que es la Ley General de Cultura Física y Deporte. Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta charla virtual que realizan en coordinación la Dirección General del Deporte Universitario y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. El tema de hoy es Derecho y Deporte. Soy Liliana Estrada, coordinadora del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, y para abordar el tema tenemos el honor de contar con dos especialistas a quien tengo un gusto de presentar. Está con nosotros la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría y especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM, con estudios de especialidad en Comercio Exterior. La doctora Venegas es investigadora del CONACYT nivel 1. Ha recibido distinciones como las medallas Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2019, Ignacio L. Vallarta al mérito universitario y la cátedra extraordinaria Félix Pichardo Estrada. Actualmente se desempeña como profesora titular C de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM y es secretaria académica en la misma casa de estudios. La doctora Venegas es autora de varios libros como son Estímulos e Incentivos Fiscales en México, Comentarios al Código Fiscal de la Federación, el libro Derecho Fiscal, Presunciones y Ficciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en México, el Derecho Fiscal, Parte General y Contribuciones Federales,
derecho fiscal, contribuciones locales y procesos y procedimientos, origen y devenir del Ombudsman, una institución encomiable. Es miembro de distintas asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Gracias por estar con nosotros, doctora Venegas, y le cedo el uso de la palabra para que nos platique sobre el tema. Gracias. Muy amable, pues buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con este selecto público. Agradezco la invitación a esta charla, platicar sobre un tema, creo, me parece que es trascendente, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria, en donde estamos viendo que si hubiésemos tenido el acceso a un derecho pleno de derecho al deporte, tal como lo establece la Constitución en el artículo cuarto, pues posiblemente las consecuencias hubieran sido menos nefastas, ¿no? Es algo muy importante, como lo vamos a ver. Antes de entrar en materia, me gustaría distinguir entre dos concepciones, porque pues la ley especial, como lo vamos a ver, abarca los dos términos. Abarca la actividad física y abarca también lo que es el deporte. La actividad física, pues, es cualquier movimiento del cuerpo, nada más con que implique el gasto de la energía, en tanto que cuando ya estamos hablando del deporte, estamos hablando de una forma organizada y planificada. Y ya la definición de deporte, pues bueno, puede tener sus matices, porque los hay en un sentido muy amplio, que sería la que acabo de mencionar, hasta otras de manera muy estricta, en donde ya incluye la sujeción a reglas oficiales y con la intención de competir. Pudiéramos distinguir entre la educación física o deportiva, el deporte popular o el que diríamos es para toda la sociedad, el deporte de alto rendimiento, un deporte ya encaminado a las competencias y que en estos dos últimos casos, pues estaríamos hablando de una actividad realmente profesionalizada. Bien, también hay una distinción entre el deporte como actividad social, que es fomentar, estimular la participación de actividades deportivas para que la sociedad mejore su salud, también con fines de esparcimiento y hasta con fines de educación, porque también vamos a ver dentro de las leyes que regulan el derecho a la educación, pues incluyen esta parte del deporte. En tanto que ya un deporte de rendimiento, pues trata de fomentar y de procurar que las personas que se dedican de manera más asidua a las actividades deportivas pasen de la afición de este deporte por afición a ya algo de un carácter más profesional y que en un momento dado pues pueda llegar a ser en algunos casos hasta una fuente de ingresos. Bien, ¿qué tipo de funciones cumple el deporte? Pues tiene una, de entrada, mejora la salud y diríamos la salud en el individuo y también la salud pública, coadyuva también en la educación, como ya lo he repetido varias veces. ¿Por qué? Porque hay valores. En el ejercicio del deporte se adquieren también valores y esto pues va forjando a aquellos quienes practican este deporte.
Desde luego, pues tiene también una función lúdica de esparcimiento, de socialización. En algunos casos hay deportes que nos permiten desarrollar esa mejor convivencia social, o bueno, eso pretenderíamos, ¿verdad? Porque también hay otra parte de la regulación deportiva dedicada precisamente a lo que es la seguridad en lugares en donde se llevan a cabo actividades deportivas. Y tiene también una función de carácter cultural, ¿no? Como que se va arraigando, podemos apreciar cómo en distintas zonas, pues hay el desarrollo de distintos tipos de deporte, ¿no? Si vamos al sureste, pues se desarrolla probablemente más el béisbol, si estamos más en el centro, el fútbol, etcétera, ¿no? Se van creando también como formas de integración al medio ambiente y pues a todo lo que representa la expresión cultura en general. A nivel constitucional, pues tenemos un artículo cuarto que se refiere a este derecho al deporte y que expresa que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. Esa es la lectura textual de este artículo cuarto de la Constitución, que pues relativamente comparado con otros derechos, es un derecho más o menos joven, se introdujo en 2011. Entonces, a la vez, pues bueno, confluye, fue un poquito meses después de la reforma al artículo primero constitucional, en donde pues se le da este impulso y esta relevancia a los derechos humanos, pero fue pues en ese mismo año, o sea, pues es un derecho fundamental de, diríamos, de reciente cuño. ¿Y qué implica el hecho de establecer o de elevar a rango constitucional este derecho al deporte? Pues bueno, a mí me parece aquí trascendental que desde el momento que dice que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo, significa que los particulares podemos exigirle al Estado y que por otro lado el Estado, los órganos estatales, pues están comprometidos a darle vigencia real a este derecho. Si bien es uno de los derechos que pues se van, vamos a decir que se van aterrizando o que se les va dando vigencia de una manera progresiva de acuerdo también a las condiciones del país, pero no significa que se pueda hacer a cualquier velocidad, sino que también tiene que protegerse y tiene que fomentarse y se le tiene que dedicar también presupuestos públicos. Es tan importante que se trata de una materia concurrente, es una materia que atañe tanto a la federación, a los estados y a los municipios. Y es más todavía, la misma ley secundaria involucra también a los particulares, o sea, pudiéramos decir que es un derecho humano de compromiso integral, no tanto los órganos estatales como los particulares, ¿no? Entonces, al elevarse a este rango, y bueno, también se modificó el artículo 73, que son facultades del Congreso para expedir la regulación o las normas referentes. Entonces, con esto, pues, ¿qué significa eso? Que se puede establecer ya la exigencia de la consecución plena de este derecho. ¿Y por qué es de este modo? Porque, pues, al igual que todos los derechos humanos, subyace la dignidad humana.
Es decir, que en la medida en que se valide la posibilidad de que los seres humanos, en este caso, pues todos los sujetos a quienes les aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tienen derecho a que se establezcan posibilidades reales de ejercicio y de protección jurídica para que puedan llevar a cabo pues esta actividad, atendiendo también a sus características, ¿no? Características de género, características de edad, características de condiciones. Luego, este derecho fundamental, pues es esto, una prerrogativa a que toda persona desarrolle actividades predominantemente física, ya sea que lo haga de manera individual o de manera colectiva, con fines, no importa que si los hace solamente recreativos, es igual de válidos que si lo hace con fines competitivos o simplemente para su desarrollo o para su salud. De cualquier manera, estaría aquí implícito. Bien, y entonces, esta cuestión ofrece al titular la facultad de exigirle al Estado el acceso a la educación física, cultura física, la posibilidad de desarrollar bienestar y capacidades que sean físicas, psicológicas, sociales, por medio del deporte y la cultura física. O sea, en un momento dado, este derecho se vuelve justiciable, es decir, que se puede exigir inclusive en los tribunales, ¿no? Yo por ahí tuve conocimiento de un amparo de alguien que promueve la tutela de este derecho porque por prescripción médica tenía que nadar y en su entidad federativa pues no había casi albercas y las poquitas que había eran privadas y muy caras. Bien. Entonces tenemos que, pues, esa es la finalidad o ese es el contenido y al Estado le corresponde, cuando menos, satisfacer niveles mínimos o esenciales de aseguramiento de este derecho. Bien, cuando hablamos de ordenamientos jurídicos, que normalmente tratando el tema de los derechos humanos, pues empezamos por los convenios y tratados internacionales, pero raramente hay bien poquitos instrumentos que tutelan este derecho. Al menos yo tengo conocimiento de la Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte de 1978, adoptada por la ONU, y posteriormente, diríamos, también la misma carta traducida a un ámbito de carácter iberoamericano, es una carta iberoamericana en donde pues los estados signantes se comprometen a contribuir a que todos los sectores de la población tengan acceso a los beneficios de una práctica de educación física, el deporte, la recreación, garantizando, se enfatiza ahí sobre todo a niños y jóvenes la participación en planes y programas de educación física, deportes y recreación, ¿no? Entonces, pues es por ello que también encontramos a través de la regulación del derecho a la educación, pues un énfasis a esta actividad física, a esta cultura física, ¿no? La cuestión es hasta dónde y qué se ha hecho realmente por el deporte en México. Y yo siempre digo, bueno, para darnos una idea de qué tanto le interesa al Estado cierto tema, pues basta echar una mirada al presupuesto de egresos y de ahí podemos hacer algunas conclusiones, ¿no? Porque es bien triste cuando en ocasiones vemos que deportistas de alto rendimiento para poder competir, pues tienen que comprar sus
propios uniformes o pagar sus pasajes. Cuando ve uno las becas que tienen los deportistas de alto rendimiento, pues realmente es un poquito, yo lo diría sinceramente, como para dar pena, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido. Tenemos también como ley secundaria, después de estos dos instrumentos internacionales a los cuales me referí, pues está la Constitución y posteriormente como la ley reglamentaria, la Ley General de Cultura Física y Deporte, en donde precisamente marca obligaciones de difusión y contenido de todos los valores que aporta la cultura física y el deporte, la promoción, el fomento, el estímulo a actividades relacionadas con competencias deportivas, la promoción a nivel nacional de una cultura deportiva, la difusión del patrimonio cultural deportivo, también tenemos un patrimonio cultural deportivo, ¿no? El otorgamiento a los apoyos en dinero, en especie, capacitación, asesoría, asistencia. Por ejemplo, ahí tenemos un estímulo, solo por mencionar algo, un estímulo fiscal al deporte, el FIDEPORTE, y realmente, pues es bien triste ver que al menos en su primera emisión no se dispensó nada de recursos a través de esta vía. En cambio, por ejemplo, podemos ver el estímulo fiscal al cine y sí, han mejorado muchas películas, muchos documentales a partir de la existencia de este estímulo fiscal al cine y al deporte no le pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la regulación de este estímulo pues es compleja. Ya para ir cerrando, pues bueno, también es importante asignarle un lugar preponderante, pero de manera seria dentro del sistema educativo, ¿no? En todos los niveles, siempre dentro de la regulación se hace énfasis que para los niños y los jóvenes, estoy de acuerdo, pero también en niveles superiores es muy importante el desarrollo de la cultura física y desde luego del deporte en cualquiera de sus de sus manifestaciones, ya sea como aficionado o ya sea de manera profesional en un deporte de rendimiento. También es muy importante que dentro del Plan Nacional de Desarrollo pues haya mayor énfasis a la cultura física y al deporte. Desde luego, el Plan Nacional de Desarrollo siempre se concreta en esta materia en un Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. Y pues aquí recordar también que la CONADE pues tiene un papel muy, muy importante, es un organismo descentralizado que se encarga prácticamente de emitir las políticas públicas en materia de deporte y de cultura física, pero pues naturalmente también se requieren de recursos para poder desarrollar este tema tan importante. Pues, Y bien, yo creo que me gustaría quedarme aquí también para escuchar al maestro Jaime Moreno y probablemente tengamos otra oportunidad ahí por si hay preguntas. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. muchas gracias, doctora Venegas. Y efectivamente, ahorita pediríamos al maestro Jaime Moreno también su aportación en esta charla. Y los temas que ustedes han señalado son muy importantes, que nos gustaría también lo podamos retomar más adelante y ya tal vez en una sesión de preguntas o en algún comentario extra sobre algún punto que quisiéramos extender sobre el tema. Bueno, me permito presentar al maestro Jaime Moreno Agraz. El maestro Moreno Agraz es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis intitulada Derecho Internacional del Deporte. Obtiene con mención honorífica el grado de maestro en Derecho por la unidad de posgrado de la misma facultad, con el trabajo de investigación denominado
análisis de la problemática en la impartición de justicia en materia del deporte. Ha realizado distintos cursos complementarios desde el año 1993, cuenta con un diplomado en materia de políticas públicas en educación y también ha participado como ponente en diversos seminarios, mesas de trabajo, conferencias y coloquios. Se desempeñó como miembro suplente, como miembro titular del Pleno, así como secretario general en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en donde trabajó durante 18 años. Como deportista, practicó diversos deportes como natación, nado con aletas, fútbol americano, béisbol y básquetbol. Fue subcampeón nacional infantil en nado con aletas, así como integrante y capitán del equipo de básquetbol de la Facultad de Derecho e integrante del equipo de Liga Mayor de la UNAM. Es catedrático en la licenciatura de Administración y Dirección del Deporte de la Universidad Marista desde el año 2001 y fue entrenador de básquetbol con el equipo del Colegio México Bachillerato durante 16 años. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Bienvenido, maestro Moreno. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a esta charla y pues envío un saludo a la licenciada Eliana Estrada, a la doctora Sonia Venegas. Bien, pues al respecto de este tema de derecho y deporte, formulé una serie de consideraciones que me permitiría exponer a continuación. Bien, pues advirtiendo que el derecho es una ciencia social y que el deporte es una actividad que se genera de la sociedad y que evoluciona social, económica y políticamente, aumentando su influencia en las relaciones de las personas, dando lugar a la intervención del Estado y por consiguiente de la aplicación de la norma jurídica, originando un sistema jurídico deportivo, es decir, un derecho deportivo o derecho del deporte. Pienso que es fundamental en esta plática acercarnos en primer lugar a la noción de este fenómeno social que es el deporte, pues la actividad deportiva es el objeto de estudio del derecho deportivo, del derecho del deporte. La actividad deportiva ha estado permanentemente presente en la actividad del ser humano y pues, a través del tiempo esta actividad deportiva se ha ido constituyendo como una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del ser humano hasta nuestros días. Algunos especialistas coinciden que allí donde existía un grupo humano era probable que se practicara una actividad semejante al deporte, en el entendido que aquellas ocupaciones en las que se conjuntaban ciertas normas, el juego, la propia actividad física, la competencia consigo mismo, con los demás o con la naturaleza, sin que ello entrañara una labor de supervivencia, le suponía que se configuraba una actividad deportiva. Sin embargo, el concepto de deporte, al serle inherente la idea de la competición física estrictamente organizada e institucionalizada que hoy se maneja, hace concluir en principio que no se relaciona con la práctica de las actividades de la antigüedad que acabamos de mencionar. Hace un momento se plasmaba, ¿no? Dada la carencia de nexos sociales amplios y permanentes, lo que nos orilla a establecer un primer posicionamiento provisional, pero para entender lo que es deporte. De forma que el deporte, al acompañar al ser humano como una más de sus dimensiones culturales, en donde igualmente se desarrollaron los valores básicos de la sociedad, trascendiendo incluso la regulación jurídica, podemos concluir que una de las primeras manifestaciones del derecho es el derecho del deporte por esta situación, ya que ahí se haya reformulada la cultura deportiva a partir de la noción de justicia en el deporte. Por otra parte, el complejo entramado de intereses y relaciones que se han tejido a partir del desarrollo de la actividad deportiva en la sociedad ha ido acentuando su importancia a nivel individual y su trascendencia en el ámbito social, de manera que pues, el deporte
ha empezado a ser objeto de estudio de diversas ciencias sociales y por consiguiente se ha dificultado encontrar una definición que abarque la amplitud del concepto de todas ellas, ¿no? Razón por la cual, desde una arista jurídica, la Ley General de Cultura Física y de Deporte nos ofrece una definición de deporte en la fracción quinta de su artículo 5, que a la letra dispone, y me permitiré parafrasearla: actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad u objeto preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Bien, aquí encontramos elementos que son esenciales para conceptuar al deporte, y entre ellos, y creo que la doctora también ya los había de alguna manera subrayado, pues está la actividad física per se, pero que esta actividad física debe estar organizada, es decir, institucionalizada, para que precisamente se dé formalidad a los resultados, a los registros o marcas que se obtienen en una competición. Y bueno, esto ligado a la cuestión de la regulación, porque no podríamos entender la estructura deportiva, la organización, sin que esta no esté debidamente reglamentada, que esté normada. Y obviamente aquí entrando también a la situación de también vincular la característica de mensurable del propio deporte, pues para poder determinar quién gana o quién pierde, pues se debe de poder medir. Y esto implica, pues obviamente, que haya también reglas de juego y que esto involucra también que se contemple dentro de esta característica del deporte, de que sea reglamentado. Bien, la trascendencia que ha sumado el deporte en la sociedad, pues también ha obligado a las ciencias sociales a estudiarlo, y dada la naturaleza, características y autonomía, así como la evolución del derecho en el ámbito deportivo, hace que la ciencia jurídica se interese a través de las diferentes ramas del derecho a vincularse inevitablemente a ese fenómeno para su análisis, originándose de esa forma la autonomía del derecho al deporte o derecho deportivo. El derecho al deporte no solo es multidisciplinario por la participación de diferentes áreas de conocimiento para su estudio, sino que se trata de un derecho interdisciplinario, pues como se ha comentado, se relaciona en diversas áreas de la ciencia jurídica. El derecho al deporte, al tratarse también de un derecho, se trata también de un derecho complejo, en razón de que las normas que lo integran son del derecho público, del derecho social y privado. Requiere que su estudio, por tal razón, sea especializado, ya que su naturaleza constantemente cambiante provoca que el derecho sea dinámico, resultando indispensable, según mi criterio, establecer una sistematización de una rama del derecho especializada en el fenómeno deportivo, encargada de analizarlo, sin demérito de que de la importancia que ha ido cobrando el fenómeno del deporte en ámbitos como es el social, el económico y político. En cuanto a los parámetros que deben observarse para determinar la existencia de una rama del derecho, por lo que toca al derecho del deporte, se pueden señalar que es una disciplina que cuenta con objeto de conocimiento propio, que es el deporte, precisamente, como ya se había mencionado, por lo que se refiere a si el derecho del deporte tiene o no fuentes propias y principios. Esto es que el derecho deportivo no se explica a la luz de otras disciplinas jurídicas. Nosotros aseveramos que para el caso concreto, si bien no cuenta con principios generales diversos a los que ya existen en diversas ramas del derecho, los usos y costumbres observados en los trámites y procedimientos en el ámbito deportivo son fuentes de las que emana derecho explícito en el fenómeno del deporte. Por otra parte, respecto a que si el deporte tiene autonomía en cuanto a legislación y ordenamientos que lo regulen,
bueno, pues las autoridades, organismos y entidades deportivas, así como los demás agentes del deporte, se rigen por la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, así como la normatividad de las entidades federativas correspondientes y los estatutos sociales de las asociaciones y sociedades deportivas. En cuanto a si dicha disciplina cuenta con instituciones y organismos propios, en la comunidad deportiva mexicana se cuenta pues con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, el COM, Comité Olímpico Mexicano, el COPAME, Comité Paralímpico Mexicano, la propia CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana, aunque esté fuera del Sistema Nacional del Deporte actualmente, pero existe y ahí está todavía integrada por varias federaciones que no son propiamente del programa olímpico, así como las federaciones deportivas nacionales, sus correspondientes asociaciones deportivas estatales, ligas o clubes y pues incluso los equipos. Con relación a que si existe una instancia propia de administración de justicia en el ámbito deportivo, pues se cuenta con la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte como un órgano jurisdiccional deportivo cuya naturaleza jurídica obedece o corresponde a la de un órgano desconcentrado de la SEP, pero con autonomía técnica, que es importante subrayar esto, ¿no? Que tiene autonomía técnica para resolver sobre las controversias que se tramitan ante ella e independiente de cualquier autoridad administrativa para precisamente conocer y resolver sobre estos asuntos. Por lo que se refiere a que si existe autonomía didáctica y dogmática, es decir, que si que se imparta en las universidades una materia denominada derecho del deporte o derecho deportivo, y se cuente con literatura especializada en este tema, se puede decir que sí existen universidades que estudian esta disciplina con el debido rigor académico y que a la fecha se cuenta con literatura especializada. De esta manera, resulta que, pues, desde mi perspectiva, prevalecen los parámetros que le conceden plena autonomía académica al derecho del deporte o derecho deportivo. Y pues en suma, vemos que en la actualidad se están construyendo ya las bases que ordenarán las normas jurídicas del deporte y su conocimiento, permitiendo también desde mi punto de vista una mejor comprensión de esta rama del derecho, que se encarga de estudiar el fenómeno deportivo y que creo que será de mucha importancia derivado de la situación que prevalece en el fenómeno, tanto económica y social y políticamente. Y pues con esto yo concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Jaime Moreno. Pues aquí tenemos algunas preguntas que nos han llegado y sin embargo ustedes ya han tocado varias de estas preguntas y tal vez a lo mejor haya que profundizar un poquito más en el tema. Una de estas señala, observamos también que el deporte como fenómeno social ha motivado el interés de la ciencia jurídica, dando origen a una nueva rama del derecho que es el derecho deportivo o derecho del deporte. En su concepto, ¿cómo definiría al derecho deportivo el derecho del deporte y qué es entonces la justicia deportiva? Bien, no sé, al principio se pasó un video donde más o menos explicaban qué era derecho del deporte. Yo quisiera precisar ahí que estamos hablando de un sistema jurídico, es decir, un conjunto ya de normas, pero que emanan tanto del poder público como de los propios particulares con el propósito de regular las relaciones que se dan entre los agentes que intervienen en la comunidad deportiva. Y explico brevemente esta situación. O sea, no solamente las normas que rigen en el deporte son exclusivamente emanadas de los particulares, porque todos nos imaginamos las reglas de juego, ¿no? En el fútbol, la tarjeta roja, la amarilla, y pues creen que es de la organización de los propios privados de donde emana este tipo de situaciones, y no es así. Para efectos, y lo explicaba hace un momento, para que se dé la institucionalización del deporte, la estructura,
También, si bien es cierto que emana de los estatutos que, sociales que son establecidos por los propios particulares, estos a su vez se deben de sujetar a normas que emanan del propio Estado y que son, en este caso, en México, pues la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, que precisamente ahora les dan la característica o la connotación a las federaciones de asociaciones deportivas nacionales, distinguiéndolas de las asociaciones civiles o sociedades civiles, y esto pues obviamente les da ciertas facultades explícitas en materia deportiva. Okay. Pues muchas gracias, maestro Moreno, también para la doctora Sonia Venegas. Considerando entonces al deporte como un derecho humano, posteriormente llamados derechos fundamentales, y que hasta el año 2011 se establece en el artículo 4 constitucional, ¿cómo se clasificaría esta integración de derecho al deporte desde derechos primera o segunda, tercera generación y cómo ha evolucionado? Bueno, pues evidentemente lo tendríamos en estos derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, pues estamos hablando de una segunda y tercera generación y yo creo que, como lo comenté en su momento, pues no hemos alcanzado un nivel de vigencia de este derecho. No, realmente tampoco le hemos dedicado mucho a este derecho. La misma situación de ser un país subdesarrollado pues nos limita el dedicar recursos económicos públicos, pero sí es importante que se vaya tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque al final se vuelve también en un instrumento que permite a su vez darle vigencia a otros derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Entonces es interdependiente. Entonces, a pesar, sí es un derecho joven, pero bueno, estamos hablando de que va a cumplir el próximo año ya 10 años. Y no vemos que se avance en gran medida, ¿no? Todavía los esfuerzos me parece que han sido sumamente raquíticos. De acuerdo. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta para el maestro Jaime Moreno, pero hay otra vinculada también a esto de los derechos que, como usted señala, tiene 10 años apenas que se elevó a rango constitucional. Sin embargo, en su intervención habló de estímulos fiscales y que también esto debería estar del sistema educativo, no solamente desde los niveles básicos, sino también universitarios. ¿Qué podría aportarnos o cuál sería su propuesta para esta integración y integración del derecho al deporte en nuestra Constitución? Bueno, primero, respecto del EFI Deporte o estímulo fiscal al deporte, es un estímulo para aquellos particulares que quieran invertir en el deporte, ¿no? Con ciertas reglas, era lo que comentaba. Lo malo es que, desde mi punto de vista, cuando analizo las reglas de este estímulo regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es realmente complejo el que un particular pues quiere cumplir con todo ese entramado de reglas de llevar su proyecto, si es que hay un proyecto en materia de deporte, y esto desalienta. ¿Por qué? Porque los estímulos fiscales, en este caso, diciéndolo de una manera sencilla para hacerlo asequible a todo el público, es que si yo tengo que pagar ciertos el impuesto sobre la renta en cierta cantidad, el estímulo fiscal me permite que una parte de ello, en lugar de pagarla en impuesto, la pague a través de el estímulo en este caso, el estímulo al deporte, que esa cantidad la pueda yo dedicar a ello, ¿no? Como se hace en otros temas como ciencia, tecnología, ya lo comenté, en el cine, en la danza, etcétera. Entonces, en el deporte no ha habido grandes cantidades que se vayan por
que se vayan y que se dediquen a través de esta vía fiscal, que sería muy útil, ¿no? Sería una manera. ¿Por qué? Porque también los particulares pueden participar en el desarrollo del deporte. O sea, si vemos los países que tienen alto rendimiento en el deporte, los vemos como de dos tipos: aquellos que el gobierno dedica un gran presupuesto dentro de lo que tienen, por ejemplo, pensaríamos Cuba. Dedican una gran parte del presupuesto para formar deportistas de alto rendimiento, sobre todo, que también a nivel escolar y demás, pero pensando en ello. O bien países como en el caso de Estados Unidos, que toda la parte del deporte realmente está impulsada por la iniciativa privada, por la parte comercial, pero al fin y al cabo hay un impulso al desarrollo del deporte. Y aquí, pues, la verdad no hemos logrado ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Y la parte en el sistema educativo, pues, bueno, sí se han aumentado simplemente, por ejemplo, las horas de actividad física que deben tener los niños en educación básica y en educación media, pero no existe la infraestructura. O sea, hay escuelas que a veces no tienen un patio siquiera o un patio digno, ya no digamos equipamiento o alguien que les pueda estar preparando. Entonces, ¿de qué sirve que la norma me diga que debe de haber tantas horas de educación física cuando ni siquiera hay un lugar para que lo puedan hacer? Muy bien, pues muchas gracias, doctora de Venegas. Tengo otra pregunta para, es, dada la autonomía del derecho del deporte por contar, entre otras cosas, con una instancia de administración de justicia propia, ¿podría comentarnos algunos aspectos sobre dicha instancia y sus principales funciones? Ya este tema creo que se había tocado un poco, que era la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, pero a lo mejor habla, no sé si quieran saber sobre los alcances de también de las resoluciones de la misma CAD. Claro, bien, pues la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, como habíamos comentado, pues es un órgano desconcentrado de la SEP y que esta institución tiene como fundamental función la de conocer y resolver el recurso de apelación que se tramita ante la propia comisión y que también tiene facultades para resolver controversias por otros medios alternos de solución de conflictos, como es el arbitraje, la mediación y la conciliación, incluso la amigable composición, y que en su momento la comisión, para efectos de resolver el recurso de apelación que antes le denominaban recurso de inconformidad y que actualizaron la denominación de acuerdo al nombre de la propia Comisión de Apelación y Arbitraje de Deporte y que ahora sí se llama el recurso o el medio de impugnación que ahora se tramita, ha ido evolucionando en varios aspectos el procedimiento del recurso de apelación en beneficio de los deportistas o de aquellos agentes del deporte que se han visto lesionados en sus derechos deportivos. Por ejemplo, antes se tramitaba, se estableció un plazo de 3 días para tramitar el recurso de apelación, lo cual hacía imposible que los deportistas, y menos que no eran expertos en derecho del deporte, pues tramitar algún medio que pudiera recurrir las sanciones que se les sean impuestas, ¿no? Y esto ha evolucionado hasta los 15 días que se establece ahora en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Han aparecido otro tipo de figuras de avanzada respecto de otros países, como la suspensión del acto impugnado, ¿no? Ya el deportista, a pesar de ser sancionado, puede en algunos casos, y obviamente cumpliendo con lo que establece la ley, pues el poder continuar con sus actividades en tanto se resuelve el recurso de apelación, o también el optar, como comentábamos, por los medios alternos de solución de conflictos, que en muchos casos pueden resolver mucho más rápido los asuntos en beneficio de los deportistas, porque sabemos que el tiempo para los deportistas es oro. La vida deportiva
de los atletas es muy corta y ellos requieren que los procedimientos sean rápidos y se resuelva su situación lo antes posible. También aparece por ahí otra figura sobre la suplencia de la queja, en donde se entiende que el deportista, al no ser experto en estas situaciones, pues obviamente la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tiene la facultad, la atribución de poder suplir las deficiencias del recurso en aquellos casos que vengan en ese sentido deficientes, vengan obscuras, no vengan muy claras. Y ahí aplica la premisa de que tú pones el hecho y yo pongo el derecho para efectos de poder beneficiarte y poder darle trámite al recurso y poder resolver y encontrar la verdad en las controversias para efectos de resolverlo mejor para los deportistas. Y bueno, esas serían algunas de las figuras que se han dado, ¿no? Y bueno, para clarificar, estamos hablando que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte se constituye de un pleno de 5 personas, en donde una de ellas es el presidente y que sesionan por mayoría para efectos de determinar los acuerdos y resoluciones que se ponen a su consideración. Cuenta con una secretaría general y otro tipo de aparatos administrativos para su funcionamiento, que se ha dicho de paso ahorita, se ha visto muy coactado por la situación de la pandemia y que si bien están recibiendo ahorita asuntos, los están emitiendo los que se vayan presentando, ahorita no se ha dado avances en los procedimientos, solamente en aquellos que tienen la propia comisión respecto a amparos o otro tipo de controversia respecto del Poder Judicial. Son los únicos que han ido ahí avanzando, pero todos los que se han ido presentando se han detenido por la situación de la pandemia, y eso es importante ahorita subrayarlo, porque pues el no tener este órgano funcionando al 100 está afectando también pues el derecho al debido proceso de los propios deportistas, porque no se le está dando el seguimiento que debiera, ¿no? Pues muchas gracias, maestro Jaime Moreno. Tenemos algunas preguntas más, pero ya por el tiempo, tenemos, por ejemplo, de la jerarquía de la norma en materia deportiva, que ya tocó también la doctora Venegas, pero pues son más otras preguntas. Sin embargo, ya el campo del derecho deportivo tiene muchos enfoques, muchos ámbitos de acción con lo que podemos abordar, pero solamente pudimos compartir algunos de ellos. Sabemos que por la limitación del tiempo quedan puntos pendientes a tratar, sin embargo, esperemos tener una nueva oportunidad de seguir compartiendo la experiencia con nuestros panelistas y conocer más en el tema de derecho y deporte. Muchas gracias, agradezco a la doctora Sonia Venegas, al maestro Jaime Moreno y también a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la Dirección General del Deporte Universitario. Y aquí viene todavía una invitación para el día de mañana. Queremos invitarles el día de mañana, sábado 5 de diciembre, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a una serie de diálogos deportivos en el que participarán distintas disciplinas deportivas de la universidad y que dialogarán en un lenguaje pues deportivo, y lo hemos llamado retos deportivos. Durante esta transmisión habrá cápsulas con la selección de los temas que abordamos en estas charlas a lo largo de toda la semana. Muchas gracias por su participación, por compartir sus conocimientos, y esperamos vernos en una próxima mesa también para seguir tratando este tema tan importante. Doctora Venegas, maestro Moreno, muchas gracias, a nombre de la Dirección General del Deporte Universitario y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Hasta pronto. Un placer. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, gracias.